Grupo Noya de Automoción patrocina este programa. Estamos ya de vuelta, no pregunto, hoy ya conversamos. con Filomena Casal, Ela é a secretaria da Fundación Rubido Romero, con ela que temos coñecer un pouco máis desta entidade que acaba de estrear sede en Negreira. Filomena, boa noite, benvida. Ola, boa noite. Antes de de falar desta nova sede, queremos coñecer un pouco máis da fundación, eu primeiro é saber, bueno, pois quen era a persoa que lle dá nome a entidade Esperanza Rubido Romero a quen foi ela? Pois pues, eh Yo creo que aquí en Santiago se tiene referencia de ella, más que nada porque fue la que donó los terrenos para la iglesia de San Fernando uh -huh. y la propia guardería que está allí lleva su nombre. Esta fue una mujer eh, que dedicó toda su vida a hacer obras de caridad eh, con la filosofía de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, porque eh, realmente tanto la ciudad como el entorno donde ella... Eh, tenía presencia, pues porque tenía muchos bienes raíces y porque iba por allí y tal, pues eh, quizá desconozcan la ingente obra social que ella que ella siempre hizo. De un ¿En el de anonimato? Total, uh -huh. En el anonimato total, en eh, el anonimato total. Ella era una mujer eh, que además, pues era extremadamente discreta, físicamente era, pasaba completamente desapercibida y además no quería ella tampoco significarse mucho, ni mucho ni nada, vamos, uh -huh. pero, pero realmente siempre estuvo ahí. Eh, ¿Qué pasa? Que ella no tenía así familia directa porque ella era hija única tuvo, inicialmente tuvo un hermano que murió a los meses de nacer y luego tuvo una hermana que también murió a los 12 años, una cosa así, y al final se quedó ella sola, uh -huh. se quedó ella sola y además procedía de unas familias donde tanto su padre como su madre eh, fueron a, adquiriendo patrimonio como consecuencia de herencias, también de tíos solteros y tal, uh -huh. con lo cual ella tenía muchísimo patrimonio, eh, era un patrimonio... fundamentalmente rústico, eh, que non producía, pero de logo lo que producía ella lo destinaba a hacer obra social uh -huh. eh, toda a vida. Uh -huh. Falábamos do caso de, de San Fernando, pero o seu patrimonio é moito máis alá de Santiago, non? Sí, sí, sí. No, ella, fundamentalmente, o seu patrimonio estaba en Camariñas, estaba en Coristanco, estaba en Carballo, en Abaña y Negreira e en Santiago. Eses son los núcleos donde ella tenía... la mayor parte de su patrimonio. Uh -huh. y a su fallecimiento, pues claro, ella nombró unos albaceas entre los cuales estamos lo, los cuatro que formamos parte del patrimonio del patronato. vamos. Uh -huh. en este momento en el patronato hay siete personas. Eh, porque ella tenía la idea de que en la fundación debía estar, pues personas que en aquella época se consideraban representativas y conocedoras eh, de lo que pasaba en el entorno, que era fundamentalmente el cura, uh -huh. el médico y el alcalde. Entonces, uh -huh. en el patronato de la fundación estamos los cuatro albaceas más esas tres personas. Y eh, lo que sí se planteó es eh, que la presidencia del patronato se ejerza rotatoriamente por eh, los miembros que procedemos del albaceazgo uh -huh. y las otras personas tan incorporadas al patronato como miembros vocales. Uh -huh. Decía usted dos oferecimientos, pero hay relativamente poco, ¿no? Porque mayor alguien se despiste y que estamos a hablar de una persona que vivió ahí muchos años, pero non hay, non no hay... Tanto, ella no, murió el uh -huh. ella murió en el 2004. Ella eh, murió en el 2004. ¿Qué pasa? Que bueno, nosotros como Alocés, primero tenemos que, tuvimos que distribuir los bienes de la herencia según su voluntad, su voluntad, pero luego llegó un momento que nos dimos cuenta que no éramos capaces de hacerlo en tiempo. Entonces nos planteamos constituir la fundación, uh -huh. con lo cual la fundación se constituyó en el 2007. En principio en la fundación tenía su domicilio social en el Concello de Abaña, pero luego entre los bienes que formaban parte del patrimonio del, de la fundación había una casa en estado muy ruinoso en la zona de Negreira, en el concello de Negreira, en, en una aldea que se llama Padín. Y entonces ahí decidimos acometer la rehabilitación de esa casa y destinar la sede de la fundación. Uh -huh. Bueno, estas obras remataron, ahí ven poco, ahí ven poco que sí, se inauguraba no, el, esa 29, sede. el 29 <laughs> de junio, inauguramos, inauguramos la sede. Uh -huh. eh, desde el 2007 que se constituyó la fundación hasta que se inauguró la sede, eh, no, no fue tiempo muerto, estuvimos eh, también trabajando. Lo que pasa es que justamente en este momento eh, nuestros objetivos son cubrir necesidades donde realmente se producen. Uh -huh. Y entonces para eso veníamos actuando igual. Bueno, pues eh, eh, las, las necesidades no son tanto a tipo individual, que sí si en un momento puntual la fundación puede planteársela, uh -huh. sino eh, en relación con colectivos. Pues ahora mismo que ha desaparecido toda la ayuda para, uh -huh. para la dependencia, bueno, pues ahí hay un, una, un, un nicho nuestro en el que venimos trabajando ¿no? y venimos eh, colaborando con las, con las instituciones, con las fundaciones, con las asociaciones eh, que tienen esos colectivos eh, perjudicados pues, por eh, incapacidades o por eh, expulsión del mundo social o laboral o lo que sea. e seguimos aí trabajando. Uh, traballan, pois pues, iso, da fundación, da, da fundación, valga a redundancia, con distintas entidades da, da comarca de Compostela, moitas sí, elas. Sí, no? sí, sí. Foltra, vence má cabeza agora, non? Teñen Sí, con Foltra colaboramos, con... con síndrome de Down, con FEAFES, con discapacitados de Negreira, con Caritas... Uh -huh. No sé. con, con, muchas, con muchas instituciones que realmente lo que nosotros hacemos es que abrimos un plazo para que presenten eh, sus solicitudes documentadas, eh, se valoran por el patronato y en función de eso pues, se le concede o no una ayuda y luego la ayuda se hace efectiva una vez que se acredita que realmente eh, el objetivo para el que se le concedió se, se llevó a término porque muchas veces se programan cosas que luego no se hacen. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, el, la fundación, pues hombre, es una fundación eh, que está muy saneada porque parte del patrimonio eh, se ejecutó porque, eh, como decía, los bienes de ella, la mayor parte de ella, eran bienes rústicos y los bienes rústicos, pues la verdad es que no generan, uh -huh. no generan rentas. Por eso se ejecutaron. Y bueno, con ese eh, dinerario que tenemos es con lo que atendemos a las necesidades, salvaguardando desde luego siempre lo que es el, el patrimonio fundacional. El patrimonio fundacional no se toca, pero los productos de ese patrimonio fundacional son los que, con los que atendemos a la, al objeto social de la. De la Fundación. Uh -huh. Nacieron prácticamente cada crisis, pero no sé si se van notando en los últimos tiempos, pues si es una mayor demanda de ayuda a la Fundación. Pues eh, de momento no, por una razón, porque yo creo que no era conocida. Uh -huh. no, era, no era conocida. Entonces, eh, sí sabían de nosotros aquellos que cuando actuamos de albaceas, sí ya eh, hicimos eh, cosas con ellos, pero la mayor parte de la gente no, no lo conocía. Quizá ahora. Desde visualizar lo que es eh, la sede social y, y esta cobertura que nos estáis dando, pues muchos más colectivos se, enter se enterarán. Uh -huh. y, y bueno, nosotros atenderemos aquello que se pueda atender. Uh -huh. Y siempre con el criterio de que la subvención se concede o la ayuda se concede, pero luego hay que acreditar y fiscalizar que realmente se destinó a lo que, a lo que iba dada. ¿no? Uh -huh. ¿A qué lleva cobertura a Fundación? ¿A qué tipo de actividades, de iniciativas? Pues mira, pues eh, a todo. A, eh, en el tema de los eh, discapacitados, pues ayudarles a incorporarse al mundo social, al mundo laboral, aquellos que ellos se valgan por sí mismos, eh, eh, todo. Pues en el tema de una asociación de Alzheimer, bueno, pues también hay que pensar un poco en los cuidadores, porque muchas veces la enfermedad es una tragedia, pero es una tragedia no solo en la persona que la padece, uh -huh. que a lo mejor... No sabemos, pero a lo mejor es la que menos sufre. Pero el entorno familiar, por ejemplo, sí sabemos que es muy duro, es muy duro, porque compaginar el trabajo normal de una familia o, o, y el trabajo laboral eh, con la atención a un enfermo, pues a lo mejor requiere, pues yo qué sé, que en un, un determinado momento tenga una válvula de escape simplemente para coger más fuerza y venir. O para no caer en la depresión, bueno, pues ahí también atendemos, luego atendemos el tema de Cáritas. El tema de la cocina económica, porque, bueno, porque lo, lo vemos todos, es una necesidad acuciante, cada vez tiene más gente que tiene que, eh, que uh -huh. servirse de esos servicios y, y bueno, pues. De alguna manera, tamén ahí hay que colaborar, e ¿no? ese es un poco la... Requisitos en canto a ubicación, a onde se van a desenvolver esas actividades, non sei se vostedes se limitan os lugares nos que, como comentábamos o, o primeiro, tivo presenza Esperanza Rubido ou non, ou... No es condición sine No, vamos a ver, nosotros en principio mmm, todo esto funciona eh, con solicitud que hacen uh -huh. las, las entidades, instituciones, fundaciones, asociaciones que tienen necesidades. Eso lo veníamos haciendo hasta ahora. Ahora contamos con una sede social. Bueno, pues en esa sede social a lo mejor se puede destinar pues, a hacer eh, cursos, a hacer integración, a hacer lo que sea. O sea, nos da más posibilidades de actuación de las que teníamos antes, pero fundamentalmente el objeto de la fundación es atender eh, todos eh, estos esta problemática eh, que, que, que cada día estamos viviendo y que estamos viviendo con más intensidad. ¿Qué nuevas actividades tienen luego ya en mente para para sede de Negreito? Pues eh, ahora mismo estamos pendientes de celebrar un patronato. Eh, para eh, retomar la, la filosofía de la fundación en el servicio y ayuda a los terceros, pero a lo mejor hacer unas nuevas actuaciones de cara a, al aprovechamiento de estas instalaciones. Eh, hombre, es el patronato un poco el que decide. Y, y es un patronato además que está muy sensibilizado y que además es profundamente conocedor de dónde están las necesidades que hay que atender. Como te decía antes, pues uh -huh. claro, el, el cura de la parroquia, el, el alcalde y el médico son tres personas extremadamente cualificadas para saber dónde hay las necesidades. ¿no? Y, se, y son ellos también los que colaboran y los que formando parte del patronato ayudan a que se tomen las decisiones. Uh -huh. Por ahora, se ha tenido un poco perfilado dónde están las mayores necesidades. Sí, bueno, no yo sé creo, si geográficamente también. Yo creo, o... Bueno, la, la fundación está declarada de interés social por parte sí. de la Junta de Galicia y tiene un ámbito territorial que es toda la Comunidad Autónoma. Uh -huh. Hasta ahora, eh, bueno, pues veníamos actuando fundamentalmente y preferentemente, y, y, y internamente le damos una cierta preferencia a aquellas zonas donde ella tuvo presencia y donde ella vivió. Uh -huh. que son pues lo que te decía antes, Negreira y La Baña, eh, Coristanco y Carballo, eh, Camariñas y Santiago, fundamentalmente. Pero eh, estamos abiertos a todos porque sabemos que necesidades hay en todas partes y, y, y que bueno, que lo que pretendemos es que con los recursos que tenemos y hasta dónde lleguen, uh -huh. eh, se puedan atender cuantas más necesidades mejor. Uh -huh. Esa la siguiente pregunta, ¿hasta dónde llegarán los recursos? Porque esto supongo que también te hará... Un sí, límite, ¿no? Un, sí, claro que tiene un límite. Una data un limite, de caducidad. ¿no? Tiene, tiene un límite por una razón, porque, eh, como te decía, la fundación tiene un patrimonio fundacional uh -huh. que es, es intocable, pero los rendimientos que produce ese, ese, ese patrimonio son los que nosotros destinamos el 80% de ellos a obra social. No se te oculta que eh, la situación económica o financiera eh, del Estado influye. Porque no es lo mismo que el, el capital te produzca un 5% o un 6% uh -huh. que te produzca un 2 o un 3% como está produciendo ahora. Eh, o sea, también la fundación, aún estando completamente saneada y aún teniendo unos recursos importantes, lo que sí está claro es que disminuye su capacidad de, de hacer eh, actu actuaciones en función de que tenga o no tenga uh -huh. eh, más o menos cantidad de recursos. Y la cantidad de recursos son eso, fundamentalmente son los intereses del capital del, del patrimonio uh -huh. fundacional y lo que ellos produzcan. Hasta un 80% estamos uh -huh. eh, intentando eh, aplicar a, a, uh -huh. al objeto social. No, pues para eso también como comentaba usted antes lo interesante es interesante que asiente coñeza a fundación en ¿no? ese sentido no sé si tenían previsto también algún tipo de iniciativa más bueno, publicitaria entre, entre aspas ¿no? digamos pues, pues eh, la verdad es que la fundación es muy sobria pues los gastos internos son prácticamente nulos porque ninguno por supuesto ninguno uh -huh. cobramos ni, ni nada y, y lo que queremos es destinarlo a obra social. Pero, pero eh, pues, a lo mejor lo destinaremos mejor si hay más gente que sabe y uh -huh. que tenemos más posibilidad de valorar las propuestas que se hagan y acudir a donde más necesidad exista. Y, y eso, bueno, pues es un poco el, el objeto de darse a conocer. Uh -huh. Un poco también, bueno, pues, rescatar tu anonimato, ¿no? Como comentábamos claro, antes. Que... claro, claro. Que Esperanza Rubio siempre quiso ser anónima, pero ahora pues un poco también reconocerlo. Sí. que... Es la obra, la obra póstuma de ella. Yo siempre digo que la, la, la obra de vida de ella, la más visible, fue lo de la Iglesia de San Fernando y la guardería, uh -huh. y pretendemos que la postmortem sea esta fundación, uh -huh. que ella seguramente le encantaría también verlo. Y eso en Santiago, de San Fernando, en los otros consejos que citaba, que pues, ¿qué que otras pues, pues actuaciones? Desde, desde todo, desde traída de agua, hasta dar terrenos para el cementerio, hasta colaborar en la realización de los cementerios, caminos, eh, prorrateos de, de canalizaciones. Y después pues lo que eran los donativos a, uh -huh. a anónimos. neses, neses concellos os veciños cree vostede que son son conscientes, son, son Yo creo que yo creo que sí, eh. Uh -huh. creo que sí. Eu creo que sí. Bueno, pues, se eh, se algún anda despistado e non foi coñecedor do que fixo antes en vida Esperanza Rubido, que o sexa non a partir de agora. Exactamente. Que vai facer a fundación. <risas> <risas> Remátase no seu tempo, Filomena. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. A vosotros. Ata aquí, chegou o no noso tempo para este pregunto Iro. Como sempre, lle recomendo, sigan informados a través de Radio Valado Iro, da página web del Correo Gallego e de Galicia Oxe, tamén do xornal El Correo Gallego. Regresamos maña con máis novas a partir das oito e 30 da tarde. Grazas por estaren aí. El Grupo Noya de Automoción ha patrocinado este programa.